yo, seis y pasos a pedra. Sí, pero bueno, esto es mío. Pero si esto está... Pero si me piso ahí, vamos. Thank you.
estaba pusiendo el perro. Estiría perro, no me quedaba. Chivaterra. Levantou-se. Rabaccio, como levantava a roda adiante. Tiraram um pino.
pobre pel, grave pel si vas trabajando. Mira, más merda que Dios. Hala ahí. Así están hechas bien las cosas. En lugar de levantar, cortar, rebarbadora, después martillo, trabajarlo y levantar lo menos posible. Vale. Ahí, ahí. La Fronti. En este caso, si os decidís por cortar y chapear, incluso soldar algo de chapa a veces, estáis ahorrando la amortiguación, que también es importante, o sea, y caro. O sea que una cosa por otra y el coche va a quedar muchísimo mejor más bajo. El coche, en mi opinión, queda mucho mejor más bajo, queda más tocho, más aparente, mucho más estable, trabaja todo en sus ángulos correctos, hablo de suspensión, dirección, todo. Entonces, para mí, está mucho más bonito así, más bajo y con rueda grande que muy levantado, lo tengo clarísimo. Y luego el coche va a ir infinitamente mejor, y va a romper muchísimo menos, y el riesgo de vuelco, evidentemente, es menor. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Como si nada, chavales. Como si nada.
Como ya dije anteriormente, el Opel Frontera me parece un coche suficientemente moderno y cómodo, con un buen chasis y muy económico, de segunda mano, sobre todo porque hay muchos con el motor roto o averiado y son muy económicos. Y me parece una opción muy buena para empezar, en este caso sin cambiar eje y más adelante pues metiéndole ejes o de Patrol 260, que son económicos, o de GR, si se quiere, y cambiándole el motor o manteniendo el mismo, aunque yo lo cambiaría, motor y cambio. La carrocería me gusta, incluso el corto tiene muy buenos ángulos y es suficientemente largo, aunque prefiero el largo, sobre todo a la hora de una preparación extrema y muy gorda. Y ahora llegamos a la joya de la corona hoy día y lo que es más normal, motor BMW en un Patrol GR. Aunque a mí no me gustan los motores sin bajos, evidentemente este está perfectamente hecho. El de David, que me pasó en los vídeos y fotos, y vais a verlo a continuación, con un más 10, 37... El coche está muy, muy bonito y aparente, y no está excesivamente elevado. Se toma un palma para arriba, ¿eh, Jessy? Menos mal que no hay hoy. La bola, la rata. Vamos, que yo estoy en el campo con él y no con un conejo. Ninguno ni otro. Pues va, se mean por todas las esquinas y ya está. No, es verdad. Siempre tiene frío, ¿eh? Nos ha escuchado.
poquito para allá. ¡Suave, suave, suave, suave! ¿Cómo va el cabrón? ¿Ya va a poner el cinturón? Segunda. Me sigue lloviendo. Ahora, espérate. ¿Y yo por ahí subo un coche? Sí. Ella no puede coger carrería. Pero lo que yo digo, me están tanteando el terreno, no entré con el zapato abajo, de abajo, me están tanteando el terreno. Ahí pego yo, ahí pega a mí, el mío la bola. Yo salto de una meseta a otra. Ahí, como está ahora el mío, está el mío. Yo Esto más palma para arriba, ¿eh? Jessy. Menos mal que no hay, hoy me quiero ir a un poquito para ti. Dale para la Este vídeo de la nieve lo puse más veces, entró por WhatsApp o Telegram y me parece una preciosidad. Cuando está así la nieve, nieve en polvo, nieve virgen, es una maravilla circular por ella. No sé ni dónde es ni de quién.
Vete bajando, vete bajando. Sí, aquí, tiene que buscar aquí. Allá vas. Hombre, 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 hombre. Estaba claro, hombre. Y este es otro de los vídeos que nos entran por Telegram o Instagram y es una preciosidad, perdón, o WhatsApp. Naturaleza en estado puro. Fiesta que se montó aquí en Interforos, qué bien lo pasamos por la tarde. Algunos de estas tomas de vídeo y alguna foto ya la veríais anteriormente, pero bueno, considero que son bonitas y vais a ver otra vez el coche de Toño Lemos, el Toyota V8 con ejes de 61 y 42, espectacular. Vamos a rememorar algún vídeo, que no me canso de poner este vehículo, es una preciosidad, ya de serie, es un modelo muy bonito, así preparado, es otro nivel. Otro nivel, y además es en agradecimiento a la gente que me envía las fotos y vídeos, como es el caso de Toño y otros muchos amigos, David. Hey,
lo dicho, aquí os dejo unas fotos de rutas anteriores y de fotos y algún vídeo que ya visteis. Estos son los viajes de Marcio por Mauritania, Marruecos, África Negra, que son una maravilla las fotos. Otra vez el coche de Toño Lemos y os voy a dejar con un poquito de música para analizar estas últimas fotos de este vídeo. No sé si os gusta, acordaos de poner un comentario y dar me gusta, que es importante para los canales de YouTube, este incluidos. Bueno, pues este vídeo acaba así. Muchas gracias a Carlos, a José Carlos, por los vídeos de Ponferrada, a Luismi, que me manda las fotos y vídeos de los Opel Frontera, a David, del 3000 BMW Patrol GR, que va de cine, el de él, además va de cine, cualquier motor bien montado va de cine. Y poco más, gracias a todos los que me dieron las fotos, vídeos, para que este canal tenga más contenido. Después yo intento grabar lo máximo que puedo y editar como sé, como buenamente sé y puedo y me da tiempo, que no es demasiada maravilla, pero bueno, el canal es así, a veces va todo seguido, a veces pongo cosas editadas, últimamente me da tiempo a editar poco y con bastante prisa. Acordaos de dar me gusta, como dije antes, poner un comentario y compartidlo, si os gusta el canal, y si queréis aportar algo y ayudar, Patreon es muy importante para mí. Seguimos, Zumbalacazán y Chimpower Banda, y vuestra banda también, para eso estáis aquí.